Se retoma la historia del cartel anterior. Y ahora Pepe Cadena es el gran sapo mayor, contando toda la historia de los últimos 4 años y cómo de la cárcel de New York lo habían sacado. Cooperó con la DEA y luego huyó a Colombia. Nuevamente fue arrestado y contó todo lo que sabía. Dijo que el Fresa no había dicho toda la verdad y que él sí estaba dispuesto a todos los secretos, rompiendo todo y cualquier pacto de lealtad. Pepe empezó a soplar con tal de estar en libertad. Se convirtió en el papa de los sapos, pero en realidad todo esto era una farsa, una estrategia. Es más, no tenía las conexiones que decía tener, y lo que parecía ser una gran jugada de él terminó siendo una de sus peores pesadillas, que lo iban a doblegar y a ponerlo de rodillas. Sus enemigos y amigos querían aplastarlo. Pepe debía avisparse o iba a estar acabado. Ahora sus peores enemigos eran sus grandes aliados. Sus amigos más cercanos quieren verlo liquidado. Era buscado en Estados Unidos para matarlo, y en México la guerra narco ya había empezado. Cada vez más peligrosa era esta guerra de poder. Ningún sitio era seguro, mucho menos para él. El Cabo y Don Mario, que tienen sus grandes alianzas, reuniones y grupos al que no hay que darles confianza. Los del Capi con el Cabo, los del Golfo con Don Mario, organizados para dar de baja a todos sus adversarios. Entonces Pepe queda en medio de un callejón sin salida, entre la DEA, los del Capi y el Ejército Nacional. Los del Golfo, todos los capos que hasta lo liquidarían. Sangre de lado a lado de México y Colombia. La guerra total que se está por gestar, casi todos terminan muertos o atrapados. ¿Qué va? Venganza, negocios o muerte, no podrán huir. Es el cartel de los sapos, cuidado con lo que vas a decir. La guerra total que se está por gestar, casi todos terminan muertos o atrapados. ¿Qué va? Venganza, negocios o muerte, no podrán huir. Es el cartel de los sapos, cuidado con lo que vas a decir.